hear the beat. It's in my chest. Got me feeling some kind of way. I confess the rhythm takes over. No room to rest. My heart's dancing. It's a love conquest. Oh, the melody. It's smooth and sweet. Like honey dripping from a golden bee. It's the soundtrack. Ay, chicas, quedó bien rico, la verdad, ya lo probé. Ya déjenle pago también la salsa. Quedó bien rico, así que ahorita me va a servir que lleve mi hija para no comer sola. Y pues, provechito. Miren, chicas, qué rico quedó la comida. Arrocito, calabacita, albondiguitas, elotito. Provecho. Hola, chicas, ¿cómo están? Bienvenidos ahora sí formalmente a este nuevo video. Amigas, no les pude por ahí, ando un poquillo así toda greñuda, hecho no ando ni pintada ni nada, porque pues ya que me puse a hacer comida, ahorita voy a estar por aquí ocupadilla un poco. Me estuvo llegando lo que viene siendo las cajas de Betterware, entonces ahorita me voy a poner a separar todo esto para estarlos entregando y ya más tarde nos vamos a enfocar 100% a quitar toda la decoración de otoño, que como pueden ver por aquí ya hay que quitar todo, todas las poquitas cosas que tengo por allá también. Y pues mientras voy a estar abriendo estas cajas que mi sala está llena de productos de Betterware. Las voy a separar, me meto a bañar, me arreglo un poco y pues ya quitamos toda la decoración de una vez para dejar listo para empezar a decorar para ahora Navidad y todo eso. Y también para estar dando una buena limpieza, ya quitando todo, que quede solo las cosas. Y bueno, amigas, déjenles muestro las cajas que me estuvieron llegando hoy. Aquí es una, dos, tres, son cuatro cajas las que me estuvieron llegando. Traen bastantes cosas. Por un cuchillo, miren, porque por allá tengo ya las cosas de Navidad. Miren, fui por este cuchillo porque no encontré las tijeras. Porque ahora es lo de Navidad, pedidos de Navidad. Y pues mucha venta, gracias a Dios. Miren, por aquí están las cuatro cajas. Déjenlas abro y les muestro un poquito lo que hay aquí. Les voy a mostrar un poquito lo que viene. Creo que me llegaron varios pinos. Porque a mí me encargaron, también a mis asociadas. Entonces vamos a ver qué onda. O sea, por aquí en esta caja vienen dos pinos. Por ahí son dos cajas del pino de Betterware. Por aquí les voy a dejar la foto cómo es el que se ve. Está bien padre. Son dos. Acá hay otros dos. Este termo. Entonces son cuatro pinos. Ya saqué todo lo de Navidad, como les decía, hay muchas cajas, hay dos y la que está abajo son tres y por ahí anda otra, pero aquí les quise poner más que nada todo lo de Navidad. Son los pinitos, son los set de baño, la cortina, una corona, muchas luces y la estrellita. Miren, por acá pues como les digo hay más cosas, pero ya saqué todo esto y ahí está, amigas, como ven. Está muy, muy bonito y todo es de Betterware. Buenos días, amigas. Ya está el día siguiente. Y pues ayer ya no les compartí nada porque pues la verdad me ocupé bastante con los pedidos. Pero hoy sí vamos a estar quitando ya toda la decoración de otoño para estar pasándonos a estar poniendo todo lo de Navidad en la noche tal vez. Pero eso ya sería para otro video. Entonces vamos a quitar todo lo de otoño. Y ahorita voy a estar entregando algunas cosas de Betterware y un pino que también tengo por ahí atrás. Entonces pues vámonos, amigas. Muy temprano vamos a dejar a Kareli ahí a su servicio y a entregar algunas cosas. Ya llegamos de esas vueltas, aún sigo greñuda, ando toda despintada. Ahorita nada más voy a ver creo que una pinza. Y pues nada, miren, por aquí andamos con la decoración que ya la vamos a quitar por fin. Por otro lado también tengo flores que ni les mostré, que hace días fui a Walmart y encontré algunas muy buenas ofertas de otoño, pero pues ya las voy a estar guardando para el siguiente año, que no pude aprovechar esas ofertas de unas florecitas. Déjense las muestro así rapidito lo que encontré en oferta en Walmart. Miren, por aquí yo las tengo porque las puse así como que nada más para cómo se miraban, pero
Las compré en 11 pesos. Y bueno, amigas, miren, esta es una ramita que compré, les digo, en liquidación en 11 pesos ahí en Walmart. Fueron dos ramitas. Y esta otra así. Les digo, sí las puse, pero ya no se las mostré porque pues ya iba a pasar, ¿verdad? Miren, por aquí están así, están muy bonitas. Y esta calabaza también en liquidación, así no se me cae, en 40 pesos, mínimos detallitos, está así. Y pues las compré para, si Dios quiere, el siguiente año. Y nada, amigas, pues ya voy a guardar todo esto. Las tenía yo aquí, miren, aquí y también allá arriba de mi refri, allá arriba. Pero pues ya vamos a quitar todo. I hear the beat, it's in my chest. Got me feeling some kind of way. I confess the rhythm takes over. No room to rest. My heart's dancing, it's a love conquest. Smooth and sweet, like honey dripping from a golden bee. It's the soundtrack to my soul's heat, making me move from my head to my feet. My heartbeat, yeah, it's pumping so loud. It's the rhythm of love. Miren, chicas, es que mi vecina andaba vendiendo chilitos y me ofreció, y pues claro que le dije sí. Miren, chilitos rellenos. Entonces le di un poquito pausa ahí porque estaba grabando y pues miren, así es como está. Está vendiendo chilitos en 60 pesos y pues se mira muy bien, ¿no creen? Miren, es lo que me voy a estar comiendo. Nada más lo pedí uno para mí. Miren, qué rico está. Me lo voy a comer antes de que se enfríe y ahorita le seguimos. Ya solo, o sea, si cambia, ¿verdad? Mira, aquí tengo un papel saliendo. Bien, aquí está toda la decoración, allá pues está así solito. Tengo todo el trastero para estar guardando. Y miren, está todo solo. Por aquí tengo todo lo que voy a utilizar de Navidad. Bueno, esas son un paquete de beta que todavía no entrego. Un suéter y las demás cosas se las voy a mostrar ya en otro video. Son cosas muy, muy económicas que estuve comprando de Navidad. Súper baratas. Poco a poco fui comprando y como iba encontrando en el tianguis, fui comprando. Pero ya de última hora, lo que me encantó fue algo que le compré a una vecina. Y esa vecina, de hecho, es la que me vendió el chilito ahorita que les mostré. No sé, ella tenía muchas cosas. No sé si se les han dado o no sé, amigas, pero tenía bastantes cosas de decoración de Navidad que me van a decir que estaban súper, súper baratas. Se los voy a compartir en otro video, toda la decoración esa que compré, muy económica. Y pues por ahorita ya está así, está muy solita la casa. Voy a guardar todas esas cosas también ahorita en una bolsa de las de cobertor. Y pues nada, amigas, vamos a seguir a paso para esta Navidad de diciembre 2024, primeramente Dios, y poner el pino. El pino lo voy a grabar mañana, si no es que hoy en la noche, porque mi hija me dijo que ya lo quiere poner. Dejé un espacio por aquí, no sé si sea buena idea, lo voy a poner ahí, porque en otro lado pues no me gustó. Entonces voy a esperar a mi hija en la noche porque ella quiere que estemos todos para ponerlo. Y pues sí, amigas, hoy va a ser muy muy diferente la decoración al año pasado. Miren, por aquí les voy a dejar el pinito que pusimos en tonos rositas. Y hoy no, hoy va a ser muy diferente a todos los años anteriores, porque siempre era rosita, morado, verde, turquesa, cafecito. Ahora no, amigas, va a ser por fin un color muy muy tradicional. Y ojalá en la casa dé muchísimo más luz y todo. Mi mueble ya se mira bien solito. Se mira bien solillo. Ando viendo un video de unos que nos gusta ver. Y pues ahí está mi pinza. Les digo, sillones, ay, les hace falta una lavada, pero yo no he tenido tiempo de lavarlos y pues mandarlos lavar si están caritos. La mesa está solita, quisiera pintar eso. No, hombre, chicas, si puedo,
voy a estar haciendo algunos cambios aquí en la casa. Y bueno, amigas, hasta aquí voy a dejar este video. Fue un video muy cortito, pero pues era más enfocado como que en quitar todo lo de ahora de otoño. Miren mis ramitas, que esto, según yo estaba grabando, no sé dónde quedó estos clips. Pero bueno, amigas, sí, mi calabaza chida que yo hice. No la voy a tirar porque a mí sí me gustó mi calabaza. Porque aquí en la casa me decían cosas. Pero sí, amigas, bueno, todo esto lo voy a guardar. Y pues ya vamos a darle el paso a lo siguiente, a decorar bonito para Navidad, que es la fecha más bonita, yo creo que a todos nos gusta. Amigas, yo por aquí ya voy a dejar este video, ojalá les haya gustado. El próximo les voy a estar compartiendo las cosas de Navidad y ya también estar poniendo el pinito. Y bueno, amigas, hasta aquí voy a dejar este video, ojalá les haya gustado. Y ya nos vemos hasta la próxima. Bye.